Este es el séptimo encuentro del libro y la cultura que hacemos. Comenzamos allá por el 2008 y siempre la idea fue que este fuera un espacio que en el tiempo pudiera sostenerse y autoalimentarse, ¿no? No siempre recurriendo a la presencia de artistas, escritores de otros lugares, sino mostrar la producción del San Carlino. Esa era la idea, dar una motivación y una manera de mostrar a nuestra ciudad lo que pueden hacer los sancarlinos en materia de arte y cultura, ¿no? Y creo que se va logrando. En muchas ocasiones, usted lo recuerda, del Encuentro Libre de la Cultura, tuvimos la visita de artistas destacados, en teatro, música o en charlas informativas que se han hecho. Bueno, para esta ocasión prácticamente es todo de producción local. En todas las actividades que ofrecemos para este fin de semana, siempre va a estar la presencia de un sancarlino integrando o un grupo musical, o una compañía de teatro, o exponiendo un libro que ha escrito. Así que en todos hay un San Carlino, ¿sí? Entonces ese era el objetivo, demostrar nosotros como ciudad que tenemos capacidades y potenciales artísticas para no menores que cualquier otro artista del país, ¿no? Entonces esa es la idea del séptimo encuentro del libro y la cultura. Y bueno, ¿comienza cuándo? El sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, ahora el próximo fin de semana que viene, con todas las actividades por la tarde, que son hay actividades a lo largo del sábado y domingo, permanente y distinta programación, ¿no? Bien, hay obras de teatro fundamentalmente, ¿no? Como siempre, sí, el teatro de taller, digamos, del municipio siempre hace su estreno. En este caso es la obra Casuso, una obra bastante muy interesante, digamos, dirigida por Camilo Céspedes, con todos actores locales y muy conocidos que van a hacer el estreno de esta obra. Ahí también, eso para el día domingo. El día domingo a las 20 es la presentación de la obra Casuso, que después también se va a ir presentando, por supuesto, en otras fechas en nuestra ciudad, y seguramente ya va a empezar a salir a recorrer a otros lugares, que eso también lo lindo del grupo de teatro, ¿no? Que está creciendo mucho y que ya tiene en agenda comenzar a viajar y representar en otras ciudades. Eso es lo bueno, es el crecimiento del grupo como tal, ¿no? También tenemos ese mismo domingo, el 17, hay teatro para niños, también con gente y con actores de nuestra ciudad. El día sábado tenemos una actividad que es una actividad de taller formativa a desenjalar el juego, que está destinado a docentes. Esto está auspiciado también por el municipio y la organización del Instituto del Profesorado, que tiene que ver con la capacitación a docentes y estudiantes profesorados, todo lo que tiene que ver con juegos y canciones tradicionales de Latinoamérica. Eso es muy interesante, se hace la tarde. Hay títeres para niños también a las 16:30 del sábado. Y después tenemos, como siempre, que es lo que queremos, que siempre presentamos, son libros que auspicia y edita el Fondo Editorial Municipal. En este caso son dos presentaciones, una que ha hecho el SED a través de los padres concurrentes al SED, donde cuentan todas las... Se va a presentar un libro que es de padres a padres, historias de aceptación y superación, donde los padres narran sus vivencias, sus experiencias de convivir en la familia y con la discapacidad de un integrante del grupo familiar. Eso es un trabajo, la verdad, que es muy, muy valioso y que se ofrece a la comunidad. Y a las 20 también, en la presentación, en este caso, de un trabajo también de un libro de Del Col, el farmacéutico, que es Vida Sana y Corazón Sano, que es toda una serie de recomendaciones y guías para vivir mejor, ¿no? Esto que es importante también y que hay que tener en cuenta. Siempre hay sancarlinos que aportan su libro. Hay muchísimos sancarlinos valiosos. Por eso te digo, el séptimo encuentro, la idea es mostrarlos. La idea es mostrarlos que se animen y que muestren lo que han hecho. O sea, eso es justamente, y como lo dice usted, siempre y la verdad que sí, y hay sancarlinos de mucho valor. Y siempre fue esa idea mía, de tener un espacio, todos los años un espacio donde cada uno pueda mostrar lo que hace, animarse a mostrarlo al otro y seguir creciendo a partir de ahí.